Pero mira, yo era un jugador grandote. Sí. Por mi característica, no tenía ese desenvolvimiento que pueden tener otros nueve dentro del área, en el caso de Luque, que están acostumbrados a jugar de nueve. Yo no había jugado nunca de nueve. Jugaba como wing izquierdo o como enganche. Ya. Pero de nueve había jugado en instituto solamente. No había jugado. Ni en central tampoco había jugado. Ya. En el Valencia algunos partidos. Pero, es decir, yo tenía que tener contacto con la pelota, porque si no me aburría. Ya. Tenía, por mi físico, por mis ganas, o como quieras llamar, yo necesitaba correr, es decir, estar adelante, estar atrás, estar al medio, es decir, participar dentro de la jugada. Y por eso yo siempre he dicho que era un goleador atípico, porque no era el 9-9. Pero también no era... Raúl también jugaba de un poco de enganche, muchos jugaban más o menos un poquito más atrás de sí, que se peleaba con los defensas. Claro, pero yo siempre me peleaba hasta con los delanteros de los demás. No, yo he visto además, por potencia que... cuando entraba con el balón, sí, con regate corto, eso, seco y disparo. Por eso le digo que mi ser goleador era característica que me preguntan, ¿a quién te parece o a quién me parece? A nadie. A nadie, porque hoy en día no hay un mediocampista goleador, es decir, goleador, que hagan goles, sí, pero sí, que salga goleador, no. Ya. Y bueno, yo tenía la suerte de poder jugar donde a mí me gustaba, donde me pusieran. Me gustaba jugar. Me pusieron ahora mismo, de 9, ahora de 10, mismo de 8. Argentina tampoco tiene un 9. 9-9. Bueno, lo que pasa es que juegan un 4-4-2 o un 4-3-3, que viste los muñequitos. De... Sí, pero decís, tú sabes que los esquemas lo hacen las personas. Sí, no, sí, pero después los muñequitos se mueven de la cancha. Y a lo mejor no tenés ningún 9 y tenés 2-7 y tenés 2-11 o 2-10. Lo que pasa es que ahora el movimiento de los jugadores es como antes. Es decir, bueno, si el 9 vos sabés que estaba ahí. Pero cuando levantás la cabeza a lo mejor estaba un poquito más. Te iba a preguntar eso. ¿Qué ves el fútbol de antes ahora que ha cambiado? Estrategias, no sé, engaños. Todo igual, es todo muy parecido. 11 contra 11, una pelota, tres vestidos de negro, son los auxiliares, sí, sí, y los árbitros. Es decir, a lo mejor se te resuelve en una jugada, ahora es mucho quizás más peleado, antes se jugaba un poco más, se dejaba jugar un poco más, pero la diferencia quizás sea en lo económico, o en las televisiones que ahora se pueden ver en todos lados. ¿Y el arbitraje? ¿Qué te parecen los árbitros hoy en día? Seres humanos. Son, ¿no crees que hay que profesionalizar un poco más el arbitraje? El fútbol está tan rápido hoy en día, sí, tan fuerte. Sí, pero es como se dijo una vez, que se iban a poner los dos asistentes, es decir, cuatro asistentes, sí, uno para el mediocampo, dos árbitros, después se dijo que se iba a poner en los arcos, por si había esas dudas, si había entrado la pelota o no había entrado la pelota, la camarita, o un algo en la pelota para que cuando cruzaba, sí, totalmente... Y seguimos estando con árbitros detrás de los arcos, jugando con tres referís, y las equivocaciones son las mismas. Y el fútbol es así, porque si el fútbol fuera ajedrez, no habría discusión. Y el fútbol es eso, discusión, la discusión del café, eso es lo más lindo.